Muy buenas a todos, señoras y señores, y bienvenidos a un nuevo video guía en MasterDuel. En esta ocasión vamos a estar discutiendo sobre las staples económicas que uno puede encontrar en el juego. Y bueno, como estamos viendo acá ya en la pantalla, mejor dicho, en el video, hay muchas staples que uno puede conseguir con precio rare o con precio normal o común, como ustedes quieran llamarlo. Y es que la verdad son cartas que son muy útiles para una gran cantidad de mazos, o sea, una gran cantidad de estrategias, perdón. Y pues la verdad es que vale la pena echarles un ojo. Cabe añadir que hoy vamos a centrarnos precisamente en estas dos rarezas del juego, en la normal y en la rare. No nos vamos a estar enfocando en Secret Rare y Ultra Rare, que por así decirlo son las rarezas más costosas del juego, o sea, son las cartas más difíciles de conseguir, a no ser que el juego te dé acceso a ellas de una forma fácil. Entonces vamos a estar discutiendo de ello. También vamos a empezar explicando el término de staple, y es que una staple es una carta genérica, por así decirlo, una carta de uso genérico que pueden utilizar muchos mazos y que pues básicamente se le puede sacar provecho de mil y un maneras independientemente de la estrategia. Sí, o sea, se resalta este término, que es una carta genérica, una carta de uso genérico que llega a ser bastante buena para diversas estrategias. Con esto dicho, pues vamos a iniciar viendo a Radiant, el Kaiju multidimensional. También vamos a ver a Gadarla, el Kaiju del polvo, y también vamos a ver a Jisukiru. Sé que por ahí deben de haber otros Kaijus de rareza rare o normal, si mal no recuerdo, pero me quise enfocar en estos tres porque digamos que son de los mejorcitos. Sobre todo quiero enfocarme en Gadarla. Gadarla es uno de los mejores Kaijus, incluso a día de hoy, por el tema de que algunos mazos están jugando la estatua barrera de viento. Y recordemos que acá en MasterDuel todavía hay el Link Simorgh. Este Link pues puede invocar a la barrera de viento, y la barrera de viento, como ustedes saben, impide que cada jugador invoque de modo especial cosas que no sean de viento. En este orden de ideas, pues Gadarla es el mejor, porque básicamente es un Kaiju de viento que nos va a permitir tributar a la estatua barrera de viento sin perder más cartas en nuestra mano, y de esta manera vamos a poder jugar tranquilamente. Sin embargo, los otros Kaijus pues también están relativamente bien por el tema de que siguen siendo Kaijus. Para el que no sepa qué hace una de estas cartas, básicamente nos permite tributar cualquier monstruo del rival para invocarlo en el lado del campo del rival, o sea, se lo invocamos a nuestro adversario tributándole un monstruo. Y sí, digamos que muchos dirán que les vamos a dar un monstruo poderoso con estadísticas bastante altas, pero esto es bastante bueno en muchos momentos por el tema de que nos quitamos negadores, nos quitamos efectos preventivos, efectos que bloqueen, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto es que los Kaijus son tan útiles a día de hoy y son una staple que a más de uno puede que le interese, sobre todo si sus estrategias y mazos pues sufren en torno a monstruos molestos. Luego tenemos cartas como el espíritu Tenji Bishuda. Los Tenji en su mayoría están bastante económicos, solo quiero enfocarme en Bishuda en este momento. Hay un problema y es esto, la cuestión de que el monje de Tenji es normal, entonces listo, vamos a generar también tres de ellos. Ahora mejor, puedo mejorar mi explicación. Lo que vamos a hacer, de hecho no sé por qué creí que era ultra rare, pero bueno. Continuando, los Tenji se pueden invocar de modo especial al campo siempre y cuando uno no controle monstruos de efecto. Y luego pueden escalar en invocación Link, por ejemplo, para invocar a un monje de Tenji, el cual nos va a permitir aplicar los efectos de los monstruos Tenji de efecto en cementerio. En el caso de Bishuda, si controlamos un monstruo sin efecto, que es el caso del monje, vamos a poder removerlo del cementerio para seleccionar una carta del rival y devolverla a la mano. De esta manera pues vamos a tener esta staple, este combito que más que una staple es una especie de tech, pero que aún así quería mencionar porque varios mazos pueden sacarle provecho, que nos va a permitir levantarle una carta del campo al rival a la mano. Esto de verdad llega a ser muy útil en muchos momentos, y pues está bastante recomendado ahora que me di cuenta de que el monje es normal y el Tenji es rare. Continuamos con los dangers. Hay varios dangers que están comunes, y, o sea, normales y rares. Los demás están bastante costositos yendo de Secret Rare a Ultra Rare, pero vamos a enfocarnos en Pájaro de Trueno. Pájaro de Trueno es un danger bastante bueno, ya que si él es descartado nos permite destruir magias o trampas en el campo, el rival, claro está, y tiene la misma funcionalidad de los demás dangers, de que se puede invocar de modo especial descartando una carta al azar de nuestra mano y robamos una después de su invocación. Es un monstruo de nivel 8 con 2800 de ataque. Esto que sea nivel 8 ayuda a muchas jugadas de rango exit de dicho, pues ya de rango 8 mejor dicho, y sirve mucho en estrategias que abusen de este nivel, como por ejemplo los Blue Eyes o estrategias de 8 axis que se enfoquen en, es que de verdad los monstruos exit de rango 8 son sencillamente muy muy poderosos. Entonces pues ahí lo tenemos, el Pájaro de Trueno, de verdad una carta bastante buena que incluso se puede llegar a usar en diversas estrategias y nos coloca un cuerpo poderoso en campo.
También tenemos acceso paralelo, mazos que utilicen la invocación por enlace y que tengan monstruos que apunten hacia abajo o sea, hacia nuestro propio campo. Van a poder aprovechar Parallel Exit, es una invocación especial gratis, nos trae a otro Parallel Exit y esta nos puede habilitar o más jugadas de invocación por Link o jugadas de invocación Exit de rango 4. Entonces, pues también está bastante bien y es normal, así que chicos, hay que aprovecharlo. Luego quiero hablar de Raigeki, monstruo renacido y refuerzo del ejército, Roda, como le conocemos en inglés. Estas tres cartas, aun cuando son ultra rares, las consigues gratis pasando el tutorial del juego. Son staples muy buenas, chicos, y repito, las consiguen totalmente gratis, no tienen que invertir sus puntos ultra rare ni sus gemas. Entonces, es muy, muy recomendable que hagan el tutorial para conseguirlas rápido y de esta manera puedan usarla en sus estrategias. Ustedes también pueden craftear más, pero pues no vale la pena, de hecho ni siquiera te dejan, por el tema de que están limitadas. Entonces tan solo con jugarla, o sea, con jugar el tutorial, ya vas a tener de gratis tus tres ultra rare que son staples buenísimas. Esta nos busca monstruos guerrero de nivel 4 menor, esta nos revive cualquier cosa de cualquier cementerio y esto pues destruye todos los monstruos del rival. Entonces son tres cartas muy buenas que les recomiendo conseguir. También tenemos invocación doble. Esta es una staple bastante interesante en mazos que dependan de tener monstruos en campo, por ejemplo Spiral, por ejemplo, qué sé yo, no se me ocurrió ahora otro deck, pero sé que se le puede sacar provecho en muchísimos decks. Es normal, entonces también bastante económica y muy recomendable. Vamos a hablar ahora también de espadas de luz ocultadora. Esta magia es muy útil en ciertos enfrentamientos por el tema de que va a acostar boca abajo todos los monstruos del rival si este no tiene forma de negarla. Los va a dejar acostados, que, si mal no recuerdo, por 3 turnos. Sí, durante, se destruye durante la segunda standby phase. Entonces sí, más o menos son 3 turnos. Y por ejemplo, en mazos como el dinosaurio, esta carta se puede aprovechar durísimo por el tema de que el conductor va a poder limpiar el campo muy fácilmente. Es rare, entonces también es muy recomendable. También tenemos fisura dimensional, que lo mismo es rare. Cualquier monstruo mandado al cementerio no se va al cementerio, sino se va desterrado. Estrategias control o antimeta, que a las que no les duela, mejor dicho, perder sus monstruos removidos, pueden jugar esta carta sin problemas. Se me ocurre, por ejemplo, un Chainet, los desencadenados, ya que ellos solo piden ser destruidos, no tienen que ir al cementerio, entonces van a poder aprovechar fisura dimensional. Ahora, vamos a hablar de lo que es Tifón del Espacio Místico. Estaba viendo y, por ejemplo, Twin Twisters es Secret Rare, Ciclón del Cosmos es Secret Rare, mientras que Tifón del Espacio Místico es Rare normal. O sea, está bastante económico, de hecho te lo regalan si farmeas las misiones, o sea, las misiones te dan los mazos de inicio y el mazo de inicio de los sincrónicos, si mal no recuerdo, tenían esta Tifón del Espacio Místico a 3 copias. Entonces, esta la consigues totalmente gratis, también la puedes generar, o sea, sigue siendo rare si no quieres farmear, pero te recomiendo que farmees para conseguir el mazo de los de las sincronías, de los sincrones, y de esta manera vas a conseguir totalmente gratis tus 3 Tifones del Espacio Místico, que la verdad es una carta muy subestimada, y no, Tifón no niega, pero sigue siendo una carta muy buena para limpiar el back row del rival. También tenemos Libro de la Luna. Estaba viendo y, por ejemplo, el Libro del Eclipse es Secret Rare, el Libro del Eclipse Lunar también es Secret Rare, pero el Libro de la Luna yo digo que es uno de los mejores, de hecho a mí es el que más me gusta y es rare, es bastante bueno, o sea, de un uso sencillo, volteas algo boca abajo y ya está, es Quick Effect, la puedes colocar y utilizarla en el turno rival para generarle cierta forma de disrupción y no sé, de verdad me gusta bastante. Está rare, entonces chicos, les recomiendo que la jueguen a 3 copias. De hecho, la he estado probando mucho en un mazo Mech Knight que les voy a traer el día de mañana, que la verdad está súper, súper genial. Gracias a él, pues he logrado seguir subiendo en el tema de los rangos. Ya casi llegamos a Platino 1, lo que pasa es que también he estado muy flojo para seguir subiendo, pero el caso es que la he estado testeando y me encanta. Y repito, es una staple buenísima que es rare, de verdad, consigan sus 2 o 3 copias de una vez. También tenemos Controlador de Enemigos, esta carta también es muy subestimada, pero puede dar duelos de una forma brutal. Podemos robar los negadores del rival, podemos cambiar la posición de batalla de un objetivo pues para defendernos o precisamente generar presión de combate. Es muy buena y pues lo mismo, es normal. Luego vamos a ver a una de las mejores en mi opinión, que es Cáliz Prohibido. Si vemos aquí, tenemos acá unas staples que a mí se me hacen muy buenas. Por ejemplo, acá tenemos... bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Pero en lo que me quiero enfocar es en Infinito Temporal. Es ultra rare, esto es un cartonazo, es bastante bueno. Pero si ustedes no tienen puntos para craftear sus infinitos temporales, que en mi caso solo tengo 2,
Craftea en Cáliz Prohibido. Esta carta es muy buena, hace prácticamente lo mismo que Infinito Temporal, solo que con el agregado de que esta la vamos a poder utilizar en nuestro turno, aun si controlamos cartas. Y no solo eso, sino que pues también el tema de que modifica ataque nos puede llegar a servir. Quizá a veces es un poquito problemático porque le incrementamos el ataque a monstruos rivales que negamos el efecto, pero esto también lo podemos usar a nuestro favor, incrementando el ataque de nuestros propios monstruos. Entonces, Cáliz Prohibido, un cartonazo que de verdad recomiendo. Hablemos de Sinnet, Quiebra Cruzada. Esta no es una staple como tal para todos los mazos, es una staple más que todo para mazos Ciberso, y es que es bastante económica y nos permite sacrificar un monstruo Ciberso para seleccionar una carta en el campo y destruirla. Esto pues llega a ser bastante útil, no es una vez por turno, vamos a poder aplicarlo múltiples veces dependiendo de la cantidad de Quiebra Cruzada que tengamos, y tras del hecho es una magia de juego rápido que, repito, vamos a poder utilizar en el turno rival. Entonces se me hizo interesante, repito, para mazos Cybers, aquellos jugadores Koutalker, Salamangreat o lo que sea que estén jugando, pues ahí tienen esta opción. También tenemos Ventisca. Es una staple un poquitico difícil de utilizar por el tema de que hay que saber a qué magia queremos, o sea, a qué magia tirarle la ventisca, qué magia es la que de verdad queremos negar, cuál es la que de verdad va a terminar el turno del rival, pero eso no quita que es una magia muy buena. Por ejemplo, contra Invoked llega a ser bastante brutal. Podemos negar la Invocation, se la devolvemos a la mano, la va a tener ahí en la mano, pero no va a poder invocar por fusión ese turno, a no ser que tenga las magias Shadol, por ejemplo. Y si es otra variante de Invoked, pues le vamos a detener el turno en seco. Entonces, no sé, me encanta Ventisca. Siento que también es una carta muy subestimada, pero que puede llegar a ver juego de una forma bastante, bastante brutal. Vamos a ver Anillo Destructor. Esta carta también es bastante útil en ciertos enfrentamientos, sobre todo con mazos de control que quieran causar daño de forma rápida para poder ir cerrando la brecha entre la victoria y la derrota del juego, básicamente. La veo muy bien, por ejemplo, en mazos Trap Tricks, Atrapadores, porque lo mismo, nos ayuda a ir cerrando la brecha de daño, entonces se me hace bastante útil y es rare, entonces vamos a poder destruir un monstruo al rival, causar daño a ambos jugadores, pero no importa. Está bastante bien, aún después de su errata, porque sí, tiene su errata. Esta me sorprendió. Tributo Torrencial está rare. Consigan esta carta, chicos. Esta es una de los mejores staples de todo el juego. Es una de las mejores trampas del juego. Y, repito, es rare. Además, tiene esta sinergia con la ira del Kaioshin, que nos permite buscarla y proteger nuestros monstruos agua. Entonces, de verdad, no sé, me sorprendió que fuera rare. Y, de verdad, les digo, recomendadísimo que consigan tres copias de esta. Puede llegar a jugarse muy bien en muchos mazos de control. Por ejemplo, Eldritch. Por ejemplo, Paleozoic, que es uno de los que mejor provecho le saca. Atrapadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Agujero Trampa Sin Fondo y varias trampas agujero, como por ejemplo el Agujero Trampa Traicionero, el Agujero Trampa de... el Pesadilla del Agujero Trampa, perdón, y acá está el Agujero Trampa Exclusa, perdón, no es con X. Son bastante económicas, todas son rare, tienen bastante poder. Bueno, esta es normal, entonces, y se me hace que el Agujero Trampa Sin Fondo es una de las mejores. Entonces, pues ahí tienen este detalle, trampas bastante económicas y muy buenas. Lástima que la Sepulturero es Sigra Rare, porque esta creo que es la mejor. Pero bueno, Agujero Trampa Sin Fondo también cumple un rol muy bueno en este orden de ideas. Y repito, para un mazo Atrapadoras, pues estas trampas salen bastante económicas. O para mazos de control o mazos que quieran utilizar estas cartas de back row para defenderse, este tipo de trampas les van a servir bastante bien. También, ojito, Artilugio de Evacuación Compulsiva es rare. También esta carta es súper buena, devuelve un monstruo del campo a la mano seleccionándolo, no es una más por turno, es un uso muy sencillo, muy simple, pero al cual se le puede sacar mucho beneficio, porque incluso vamos a poder devolver nuestros monstruos a la mano para poder sacarles provecho más adelante, o sobre todo, que es para lo que más la usamos, generar disrupción en el campo rival devolviendo sus monstruos a la mano. Entonces, súper buena, rare, repito, consíganla. Para ir terminando, vamos a ver el tema de los paleozoicos. Prácticamente todas las cartas Paleozoic son súper, súper económicas. Tenemos Solenoides, que es un tifón del espacio místico, solo que en formato trampa. Y recordemos que todas se invocan del cementerio como monstruos si activamos una trampa, o sea, la encadenamos a la activación de una trampa. Entonces, esta hace tifón, esta hace Libro de la Luna, acuesta algo boca abajo. Esta seleccionamos una carta en el campo y a la resolución descartamos una carta de nuestra mano para remover la carta que seleccionamos y ya está. Pues estas son como los mejores monstruos paleozoicos en mi opinión. También hay uno que otro, de hecho vamos a buscarlos acá para que ustedes los vean.
pero siento que estas son las mejores. Por ejemplo, también tenemos esta que nos permite darle 500 de ataque y defensa a un monstruo boca arriba en el campo. Tenemos esta que nos permite enviar una carta trampa del mazo al cementerio. Esta que nos permite descartar un monstruo, una carta, perdón, paleozoica de nuestra mano para robar dos cartas. Y esta que divide el ataque y defensa de un monstruo en el campo a la mitad. A Lusigenia puede ser bastante interesante, entonces también pueden tenerla en cuenta. Y también tenemos el Anchoidea que nos permite regresar una carta desterrada al cementerio. Entonces, ahí tienen la opción de los paleozoicos. La verdad es que pueden tener sinergia interesante en muchas estrategias. Entonces, pues, el hecho de que todas sean normales, o rare en el caso de Dinomiscus, que repito, Dinomiscus es una de las mejores, tiene mucho uso en muchos mazos, puede llegar a ser bastante útil para sus estrategias. Quería hablar también de barrera dimensional, lastimosamente Secret Rare, entonces pues es lo que hay. Pero vi un reemplazo bastante interesante en Viento Perdido. También hay otras como... ¿cómo es que se llama...? La cadena demoníaca o la otra carta está la rompehabilidades, pero siento que Viento Perdido es la mejor por el tema de que uno es rare y dos tiene doble uso y doble uso dentro de su doble uso. Ya me voy a explicar. Básicamente, su efecto primordial tiene dos efectos. Primero, bueno, dos pasos. Primero seleccionamos un monstruo invocado de modo especial en el campo, le negamos los efectos y además su ataque y... No, perdón, solo su ataque se divide a la mitad. Entonces ya con esto, su primer efecto tiene doble uso, que es bastante útil. Se puede utilizar en cálculo de daño porque divide el ataque a la mitad y esto nos puede venir de perlas en muchos momentos, pero sobre todo su uso más importante es para negar efectos de monstruos invocados de modo especial. Ahora, también tiene otro doble uso, como les comentaba, por el tema de que en el cementerio, si el rival invoca de modo especial un monstruo del extra deck, vamos a poder colocarla de vuelta al campo con el defecto de que se va a ir removida. Entonces toca tener esto en cuenta, pero aún así es una trampa que nos da doble uso en su primer efecto y doble uso con el tema de poder reciclarla desde el cementerio. Me encanta, es rare, entonces siento que es muy muy aprovechable. También tenemos cosas como Castigo Dogmatic, que es rare, es una trampa muy buena. El problema es que si queremos jugarla en conjunto con entidades, si mal no recuerdo es ultra rara, vamos a entidad antigua. Si mal no recuerdo, si es ultra rare, entonces eso es como lo único que es problemático. Pero de todas formas, digamos que podemos utilizarla en conjunto con otros monstruos que no sean tan costosos de nuestro extra deck para poder aprovechar el tema de generar disrupción si no queremos jugar cosas como por ejemplo la Romper Raigeki, que también es bastante interesante porque es rare. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos, por ejemplo, si no nos duele no usar el extra deck, podríamos utilizar Castigo Dogmatic, o si nos duele, si no nos duele descartar y necesitamos el extra, podríamos también usar Romper Raigeki. Por último, quiero hablar de la Cuchilla de Niebla de los Caballeros Fantasma. O sea, básicamente cartas PK, y de hecho esta es una de las trampas más importantes. Me sorprende que esté rare porque esta trampa es muy buena y básicamente incluso en la vida real llega a ser bastante costosita. Entonces, repito, me sorprende que sea rare porque su uso es bastante, bastante bueno. Básicamente es una staple, sí, porque la podemos activar seleccionando un monstruo de efecto en el campo, le negamos los efectos mientras esté boca arriba a ese monstruo y dicho monstruo no va a poder atacar. Entonces llega a ser bastante buena para detener pesadillas, o sea, los peligros más potentes de nuestro rival. Y tras del hecho, si jugamos un mazo PK, tiene ese agregado extra que nos va a permitir removerla del cementerio para invocar un monstruo PK del cementerio. Entonces, bastante útil en este orden de ideas. Repito, niega efectos de monstruos del monstruo que esté seleccionado. También está el tema de que impide que dicho monstruo ataque. Incluso podríamos seleccionar un monstruo nuestro para que no pueda ser seleccionado para ataques, porque ese monstruo boca arriba no puede atacar y los monstruos no pueden seleccionar a ese monstruo boca arriba para ataques. Entonces digamos que también puede hacer un lockdown de batalla bastante interesante. Pero bueno chicos, esto sería todo por hoy. ¿Qué les ha parecido este video? La verdad quería hacer esta guía para ayudar a los que no saben mucho del tema de Master Duel o los que quieren mejorar en Master Duel. También voy a hacer pronto un video sobre cómo llegar relativamente fácil a Platino. Ya estamos en Platino 2, entonces una vez llegue a Platino 1 me voy a poner a la tarea de hacer este video. Pero pues nada, quiero ayudarlos lo más que pueda, guiarlos de la mejor manera en Master Duel para que todos puedan comprender este juego. Para los que vengan de otras plataformas como Duel Links o los que vuelvan al juego en Master Duel porque hace mucho no jugaban Yu-Gi-Oh! Y vieron esta plataforma y les encantó, quiero apoyarlos de esta manera. Entonces, si ustedes tienen ideas o recomendaciones que quieran que yo les explique, por favor déjenla en la sección de comentarios, pues para que yo esté armando estos videos más seguido. Estoy intentando traerles video por día y chicos, les recuerdo que todos los días entre semana, de lunes a viernes a las 5 de la tarde hora Colombia, estoy haciendo streams en mi canal de Twitch. Entonces los invito allá para que juguemos Master Duel, para que sigamos haciendo este tipo de contenido, de consejos, de armar mazos y estrategias
tecnologías. Y pues esto va siendo todo por hoy, chicos. Un saludito enorme. Muchísimas gracias de verdad por haber visto hasta acá. También un saludo enorme a los miembros del canal. Saben que los adoro muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.